comentar, dar un comentario acerca de alguna de estas preguntas. ¿Podemos iniciar con algún comentario? Creo que son retos, maestro, que tenemos para iniciar, al menos en lo personal. A veces las condiciones de cada estado, las diferencias normales, se generan muy, muy diferentes. Creo que se puede, pero sí nos va a costar trabajo. Segunda, la innovación implica cambios visibles y radicales en la enseñanza y el aprendizaje, tanto del docente como de los estudiantes. ¿Qué tan radicales? Radicales, ahí está la discusión. Creo que cambios visibles y radicales en la medida en que se vaya haciendo esa idea, ¿qué tanto debo de innovar? ¿Hasta dónde debo de llegar? Porque bueno... Y obviamente, maestro, pues va a depender de los contextos y de las condiciones en las que se encuentren. Y respecto a la pregunta de la innovación implica cambios visibles, yo creo que vamos a poder ver si los muchachos innovan, ver si son competentes, porque para tener cambios visibles y radicales necesitan tener un conocimiento de hacer qué es lo que tengo que cambiar, cómo lo voy a hacer, a través de qué estrategias, pero también las habilidades para saber voy a hacer esto en determinado momento, pero sobre todo de las actitudes. O sea, sí puedo tener conocimientos y habilidades, pero ¿cuál es mi postura? ¿Hasta dónde yo quiero llegar? Más de lo que digan los programas, ¿hasta dónde quiere llegar el estudiante a cambiar radicalmente su enseñanza? Y no radicalmente quiere decir que va a entrar uno en quinto semestre y va a salir otro estudiante en sexto. Pero yo les digo, un cambio radical puede ser que si los niños no te ponen atención porque usas un tono de voz bajo y crees que no es funcional para tus actividades, con que vayas cambiando hasta tu postura, tu gesticulación o tu tono de voz, ya puede cambiar toda la dinámica del aula. Para mí eso sería algo radical, pero tendríamos que ver qué actitudes tienen los estudiantes, que esperemos sean las más positivas y motivadoras de nuestra parte, para que haya estos cambios radicales sobre ellos. O sea, no esperar lo más radical nosotros como docentes, sino ir evaluando sobre ellos mismos. Puedo decir, ay, nada más cambié el tono de voz, pero fue un gran esfuerzo para el estudiante y tuvo grandes logros con su enseñanza con los niños de educación básica. Muy bien, gracias. Viendo las características de la escuela, ¿dónde queda el trabajo en el grado? Porque en el sexto semestre, nosotros, con el plan que se está llevando a cabo, los mandamos a escuelas multigrado para que conozcan ese tipo de organización y de planeación. Y al parecer ya con esta nueva forma de organización no se encuentra ya trabajo en multigrado, ¿o sí? No dice en ningún lado que no. No dice en ningún lado que no. Recordemos que esas particularidades pues sí ya las trabajan ustedes de manera específica. Sí, son condiciones en las que van a trabajar sus egresados. Cerramos entonces. ¿Qué tipo de cambios pueden considerarse como una innovación? Cambios en la organización del grupo, cambios en la concepción que tenemos sobre un acuerdo determinado. Muy bien, muy bien. Planeación, ejecución, evaluación. ¿Sí? Muy bien. Siguiente. ¿En qué aspectos es posible introducir innovaciones que contribuyan a lograr mejores aprendizajes de los estudiantes? Creo que lo acabamos de hablar. ¿De qué manera los recursos tecnológicos permitirían resolver los problemas de la práctica? En esa última, yo creo que ser accesible al uso de los niños, muy bien, tanto el alumno como nosotros los maestros. Sí. Porque bueno, vemos maestros, o hay maestros pues ya con muchos años de servicio y se niegan al uso de la computadora. Y aunque no lo creamos ver así, todavía hay gente, las normales, que se les dificulta el uso de ese aparato, ¿sí? Y se tienen todas las aulas, ¿sí? Bien, pero lo vemos como un medio, ¿no? Entonces, no como la finalidad. Porque dice, ¿de qué manera los recursos tecnológicos permitirían resolver los problemas de la práctica haciendo uso de ellos de manera posible? Claro, muy bien. Vamos a pasar entonces al conocimiento que seguramente ustedes ya hicieron de las dos unidades.
Primera unidad, innovar para mejorar en el trabajo docente, focalizar, diagnosticar y diseñar. Los tres elementos claves de esta primera unidad. Que nuestro estudiante focalice, diagnostique y diseñe. ¿Nos ayudan con los contenidos? La innovación como condición de mejora. Diagnósticos, focalizar lo que se quiere mejorar. Del diagnóstico al diseño de estrategias de mejora y plan de acción para la innovación. Bien. Nuestra segunda unidad, ¿alguien nos apoya? Unidad 2, el trabajo docente. En las propuestas de innovación, las implementaciones en el aula. Condiciones de posibilidad entre la propuesta y el contexto. La incorporación de las TIC en el aula de clase. Evaluar para mejorar. ¿Qué cambia y qué se aprende de la experiencia de innovación? Innovar para mejorar, mejorar para transformar. Bien. A grandes rasgos, diríamos. Las unidades y sus contenidos. ¿Qué nos ayuda a leer? ¿Qué? Orientaciones generales para el desarrollo del curso. Se desarrollará en la modalidad de seminario-taller, lo cual implica que el estudiante y el formador habrán de revisar, analizar y discutir el contenido propuesto en los materiales para cada una de las unidades de aprendizaje. Los ejercicios de reflexión, análisis y discusión, además de las evidencias de aprendizaje elaboradas, se convertirán en un insumo para diseñar las jornadas de práctica docente y, en particular, para elaborar las propuestas de innovación. De este modo, el seminario requiere de una participación activa y crítica de los estudiantes. En cuanto al taller, es necesario que los estudiantes desarrollen propuestas focalizadas en las que se identifique uno o algunos de los aspectos de la práctica docente que se quieran mejorar. Por lo que es preciso que estos potencien los aprendizajes teórico-metodológicos y técnicos para que sus propuestas sean pertinentes y relevantes para los contextos donde desarrollan su práctica. ¿Algún comentario? Mire, ya cuando dice que sus propuestas sean pertinentes y relevantes para los contextos donde desarrollan su práctica, entiendo que su diagnóstico no es solamente del aula de clases, es del jardín y es del contexto social que le rodea. Para poder, por ejemplo, si a un joven encuentra una problemática de un niño que es demasiado agresivo, tendrá que buscar el origen tanto teórico como social como cultural. Entonces, en ese sentido es en el que yo observo que este diagnóstico está completo, o sea, como un diagnóstico como los que conocemos previos a una investigación o con esas características. Mira, su diagnóstico está o lo levanta en el aula de clases. Sí. ¿Por qué? Porque lo que puede trabajar es lo relacionado a su docencia y a los procesos de aprendizaje de sus estudiantes. Es que más bien en sexto semestre sí se va a problemáticas socioculturales. En este caso entraría este tipo de problemática, pero sí yo identifico que en quinto va más orientado a mejorar la práctica docente y por ende los aprendizajes de los alumnos. Así es. Es importante que no se pierda de vista el contexto. Exactamente. Porque su diseño tiene que estar de acuerdo a esas condiciones. ¿Sí me explico? Sí. Eso sí. Yo tengo una duda. El programa dice que el alumno construya sus propuestas de diagnóstico. Entonces, nosotros trabajaríamos como ciertos ejes de análisis a partir de esas cuatro dimensiones para que el alumno lo construya. ¿Lo pueden construir por equipo de escuelas o qué? ¿Cuál sería la opción? Sí. O yo se los doy y esto es lo que van a observar. Y no, es que ya lo vienen trabajando. Sí. Ya nada más puntualizan. ¿No? Ya lo han venido desarrollando a lo largo de los cuatro semestres anteriores. Ahora puntualizas. Recuperas toda la información que ya trae el estudiante. Recuperas el trabajo de sus competencias. ¿No? ¿Y ahora qué le vamos a solicitar? Su diagnóstico del aula. Aquí me parece que dos elementos claves que se están trabajando aquí. ¿Qué es pertinente y qué es relevante? ¿Cómo podríamos comprender estos elementos?
que no es el eje de contexto, o sea, que responde a la necesidad en ese contexto. Y sobre todo, maestro, en algunas ocasiones sí ser pertinentes en función del papel que ellos juegan. Porque, por ejemplo, podrá encontrar que la situación problemática que él es que duran media hora en las actividades de activación y que entonces pues se pierde mucho tiempo porque después entran al aula y se saludan con un coro y otros 10 o 15 minutos. Y puede ser que ese sea un problema y que sea adecuado, o sea que es algo que él quisiera cambiar, pero que posiblemente no vaya a ser porque es una organización ajena a él. Entonces, en esa situación, pues sí plantearlo no es pertinente. No hay más que ir a los documentos, a las orientaciones, ver qué es lo que se está solicitando. En nuestro caso, insisto, no voy a resolver todo el trayecto aquí. Lo que interesa es que aprendamos el enfoque de este curso. Pero sí les solicito que revisen todo el trayecto, que revisen las orientaciones para que tengamos la oportunidad de analizarlo. Porque miren, en muchas de las ocasiones yo lo puedo platicar aquí, pero y nos llevamos la información así, de plática en plática, pero no es esa la intención. La intención es que ustedes analicen los documentos, pero que encuentren las dudas que están surgiendo. Yo puedo comentar dos o tres cosas, pero la sugerencia es vayan a los documentos, ¿de acuerdo? Esto que estamos solicitando aquí en el quinto semestre de la unidad, que es dar seguimiento, por ejemplo, no quiere decir que abandonemos el trabajo de docencia. Número uno, el estudiante sigue trabajando su docencia, elaborando planes, llevando sus diarios y todas las secuencias. ¿Quién revisa contenido? Bien, trabajo de academia para los diferentes cursos. ¿Quién revisa planeación? Maestros, los del trayecto de práctica. Seguimos revisando planeación. Pero una cosa es la revisión de la planeación, la organización, el seguimiento, la evaluación, y la otra son los contenidos. ¿Sí? Eso tiene que quedar muy claro. ¿De acuerdo? Entonces, no abandonamos la docencia, está ahí. Ese es parte del trabajo de el trayecto. Prácticas profesionales. Seguimos trabajando las competencias profesionales. Fíjense. Lo llevamos con una introducción los dos primeros semestres. Los siguientes es introducción al aula de clase. El cuarto semestre ya está trabajando con cursos, diferentes asignaturas, enfoques. El quinto semestre sigue trabajando, el sexto semestre sigue trabajando. La institución explicó, nuestro trabajo aquí es acompañarlo en la revisión, pero cada vez tiene que ser cada vez más autónomo, ¿sí? Porque en séptimo y octavo ya es prácticamente afinar estas competencias profesionales, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué focalizamos en quinto semestre? Ah, sí, por supuesto, su diagnóstico, su implementación, le damos seguimiento, ¿sí me explico? Pero ellos ya están trabajando su docencia y están apoyándose de todos los demás. Entonces, ese es el trabajo. Ahora, cada vez tenemos que ir dando autonomía. ¿Para qué? Para que el sujeto cada vez esté trabajando de manera más independiente, con procesos de autoaprendizaje, de búsqueda. ¿Sí? Porque esa es la idea de las competencias. Y bueno, lo acabamos de escuchar ayer con la conferencia. Cuando el sujeto resuelve un problema en contexto, es competente. Entonces, ahorita lo estamos animando a que ya se introduzca al trabajo de innovación, de que intervenga. Ya el proceso de intervención ya está en el séptimo y octavo semestre, ¿no? Ya está. Y lo que estamos trabajando son competencias profesionales. ¿Sí me explico? La organización que tiene cada institución, miren, es cada una corresponde a contextos, cada una corresponde a sistemas de organización interna. Entonces, si tomamos un ejemplo, si tomamos otro, es para que nos llevemos generalidades, no particularidades. ¿De acuerdo? Sí. Para que no vayamos, es que estuvo más es que así dijeron. Es muy interesante
intercambiar, conocer qué están haciendo otros y tomar generalidades para ver qué podemos trabajar nosotros. ¿De acuerdo? Para no entrar en conflicto de que sí, de que sí. Hay normas, hay reglas, hay orientaciones y cada curso las establece y hay, por ejemplo, este documento de orientaciones que nos permite señalar cómo vamos a trabajar con educación básica. Adelante, maestro, y luego ya con la compañera. Es muy angustiante para mí, la verdad, estar en una situación así, de decir hay que innovar. Es angustiante porque no puedo imaginar a un alumno solito que haga todo eso y nada más guiado por mí, bueno, esa es la idea, ¿sí? Porque tengo que innovar. Pero pongo el ejemplo de los niños de primaria. El niño de primaria se dio cuenta, el maestro, el gobierno, de que tenía ciertas necesidades y fue creando espacios específicos para superar esas necesidades, ¿sí? Aula de lectura, que de inglés, que de cómputo y otras cosas. Le mandó un maestro, un psicólogo y demás. Y eso fue para superar, ¿sí? Pero bueno, acá en la normal hay jóvenes. Y la verdad he tenido experiencias en la práctica muy, muy fuertes, se pudiera decir. La realidad, miren, no me dejan mentir. La realidad es que hay alumnos que se drogan, que toman, que son desobligados, que son de lo peor, hombre, ¿sí? Y ahora, tan solo de imaginarme soltarlo así, si yo innovo, si dejo esa parte, y no quiero ser pesimista, ¿cómo voy a controlar esa parte? Hacer que el muchacho realmente llegue a ser un docente que valga o darle, ¿sí? Yo la verdad me da cierto temor llegar a esa innovación, a esa libertad que, de la que se habla, ¿sí? Pero si ¿sí estás de acuerdo en que el programa no plantea que lo liberes? No, estoy de acuerdo que no tengo que liberarlo. Ajá. Es decir, no lo vas a soltar, como dices. Lo que estás haciendo es permitir que intervenga en su esencia. ¿Sí? Fíjate, ¿cuál sería el eje clave? El estudiante sigue su trabajo de docencia, tú sigues cumpliendo tu función como docente que lo acompaña, no lo estás soltando, lo estás acompañando. Pero, ¿en qué momento el estudiante va a proponer? Después de que tiene su diagnóstico, determina en dónde puede intervenir dentro de su propio plan de trabajo docente, y ahí sí tú le dices con claridad, con el argumento teórico, técnico, metodológico, con el diálogo que tienes tú con él, con el diálogo que puedes tener con otros colegas, construye su propuesta de innovación. ¿Cómo quisiera tener tiempo para comentarles situaciones reales que se dan en mi escuela, hombre? Maestro, queda muy nuevamente vuelvo a insistir. Es situación de contexto. Vas a trabajar con esos alumnos, vas a trabajar bajo ese tipo de presión. Sin embargo, tienes que abrir el espacio para que el estudiante proponga su trabajo en innovación. Yo desde mi punto de vista, como que dejamos que hagan lo que deban de hacer, pero no están sueltos, están más agarrados que nunca. Porque entonces es una atención personalizada, porque cada alumno tiene una situación específica, tiene un problema o una situación que le interesa. Y entonces no es que están, al contrario, ahora estamos más cerca de ellos para poder orientar, porque también es argumentación. Entonces él debe de ir a lo teórico, debe de, y qué debemos nosotros guiar eso, saber qué investigó y demás. Entonces es un trabajo mucho más arduo que estar revisando planes, porque ahora estamos muy cerca, lejos de dejarlos así sueltecitos, ahora están más cerca de nosotros, sí, haciendo lo que tienes que hacer, pero revisando o con nuestro acompañamiento. Entonces no es tanto que los dejemos, ¿no?
es sí que hagan, que revisen, que analicen, que decidan ellos mismos qué debo de poner en el guión, porque es lo que me interesa. Por ejemplo, con argumentos. Claro, porque por ejemplo, si tiene un niño, ya vuelvo al ejemplo, que es agresivo, entonces, ¿cuál es tu guión de observación? ¿Qué es lo que debes de observar? ¿Cuál es tu guión de entrevista para la madre? O sea, todo eso tienes que hacerlo tú, porque es una situación que tú conoces y que debes de resolver. Entonces, no está suelto, al contrario. Bueno, pues ahí tienen ustedes parte. Vamos a ver. Siguiente. ¿Quién más apoya? Por aquí. En cada unidad de aprendizaje, las evidencias servirán como insumo para valorar los alcances y o limitaciones de las intervenciones de los estudiantes en la docencia, lo cual implica un seguimiento sistemático por parte del docente de cada uno de ellos para dialogar y reflexionar con base en las evidencias que presenten, los problemas y las áreas de oportunidad para mejorar su desempeño. De este modo, cada evidencia se convierte en un referente para la asignación de una calificación, por lo que se requiere que los docentes determinen los criterios de desempeño de cada una y realicen la ponderación del valor que da a cada una de estas. Muy bien. Dos elementos también que recuperamos de las evidencias, pero en especial calidad de las evidencias, criterios a partir de los criterios de desempeño. Finalmente, es necesario resaltar con las evidencias de aprendizaje elaboradas en cada unidad, el estudiante elaborará una evidencia integradora en la que condensa los aspectos más relevantes de su intervención en el aula de clase y su propuesta de innovación. Esta puede ser un informe de práctica relativo a la innovación, un ensayo o una propuesta didáctica de innovación argumentada, entre otras. Bueno, pues aquí tenemos tanto las sugerencias, la propuesta metodológica. Ahora vamos a revisar el contenido ya en específico de las unidades. Bien, ¿qué vamos a tener como producto de esta revisión? Una propuesta de organización del trabajo docente ya de estas unidades y, si es posible, una propuesta de evaluación. Nosotros ahí en la primera unidad nos vamos directamente a secuencias didácticas. Continuamos. Eso es en cuanto a innovación y concepto de innovación. Luego ya sería, empiezan a diseñar sus instrumentos de diagnóstico, sus intervenciones haciendo énfasis en los enfoques de las asignaturas o campos formativos en preescolar, realizando un ejercicio de reflexión y análisis de sus experiencias a partir de la revisión del informe final de estrategias de trabajo docente y el portafolio de evidencias del semestre anterior. Esos van a ser los insumos que les van a permitir iniciar con este ejercicio de evaluación. Después van a elaborar un cuadro de concentración de información que les permite identificar sus problemas, así como los alcances que tuvieron con sus propuestas de intervención en las jornadas de práctica, que es el que está ya ahí en el programa de estudio. Con base en la reflexión y análisis individual, identificar sus dificultades tanto de manera global como específica por área de conocimiento o campo formativo, y en plenaria compartir la información del cuadro con el grupo para identificar aspectos de mejora para el ejercicio de evaluación, porque a veces estos ejercicios de valoración son muy autocomplacientes y no llegan a la profundidad que quisiéramos para realmente identificar esas áreas de mejora. Exponer las áreas de oportunidad y de mejora en grupo y en equipos, discutir con mayor profundidad considerando los ejes de análisis que aparecen también en el programa, y considerábamos aquí en el equipo que sería importante que en cada eje de análisis se hiciera una serie de planteamientos, de cuestionamientos, para que el alumno llegara a tener una reflexión más profunda también. Después, a partir de estos, de este análisis y reflexión, investigar la bibliografía disponible, la definición del concepto de innovación, sus posiciones y posturas, visualizándolo como posibilidad de mejora de la docencia, utilizando fichas de trabajo para seleccionar la información, para sistematizarla.
analizar de manera colectiva los siguientes planteamientos para reflexionar sobre las implicaciones del tema. Y entonces vienen ahí unos planteamientos que le van a permitir identificar estas implicaciones de la innovación que también vienen en el programa. Posteriormente se unificaría la información que investigaron construyendo un cuadro de doble entrada de manera grupal en el que se ponga como un techo común a partir del concepto de innovación y los elementos que investigaron de este. Ya con esa información, donde ya identificó sus problemáticas y áreas de oportunidad y también tiene claro y común, manejamos el mismo idioma en cuanto al hablar de innovación, entonces ya a partir de ese análisis de áreas de oportunidad, seleccionar las problemáticas, nosotros hablábamos que fuera como mínimo tres, jerárquicamente que las organizaran y eligieran tres en las que les es posible incidir a partir del diseño y la aplicación de una propuesta de innovación, justificando en un texto argumentativo su elección, es decir, por qué esas problemáticas y por qué se trabajarían desde la innovación educativa. Después, diseñar instrumentos de recogida de datos a partir de esas problemáticas identificadas, diseñar instrumentos de diagnóstico para recuperar evidencias que les permitan contextualizar las problemáticas detectadas en su práctica docente. Vamos con la siguiente. Prácticamente no voy a tenemos de inicio la misma situación de las actividades. La situación de plenaria, recuperar las experiencias de los estudiantes, ¿sí? Algunas variaciones con el trabajo anterior, por ejemplo, la presión y análisis de grados. Trabajo docente de las propuestas de innovación.
Lo que ya estuvimos discutiendo, cuáles son las competencias de la unidad, la secuencia de contenidos, las evidencias que vamos a entregar, ya lo tenemos muy claro, ¿no? Bien. Dice, organiza secciones de reflexión y análisis acerca de los diseños que realizaron. Una vez que ya vinieron de elaborar sus diagnósticos, ¿sí? Como previo a comenzar la segunda unidad de aprendizaje. Enfatizar los resultados del diagnóstico y los aspectos que identificaron los estudiantes para implementar sus innovaciones. Ejes para orientar la discusión, las propuestas de trabajo docente en el contexto y las posibilidades de mejora. La especialidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje por área de conocimiento, lo que se puede innovar. Utilizar los recursos derivados de la discusión y tomar acuerdos colectivos que permitan fortalecer los siguientes diseños de plan de clase. Resultados de su diagnóstico, construyen una estrategia para consultar diferentes tipos de información que permita justificar su propuesta de innovación. Para ello recurre a la bibliografía propuesta en la unidad de aprendizaje, al igual que los materiales que revisaron en los cursos de los otros trayectos. Se revisa la propuesta que elaboraron los estudiantes, utiliza ejemplos que permitan orientar de manera general las implicaciones que los procesos de enseñanza-aprendizaje tienen la innovación. Ahora ya sí, se coordina la segunda jornada de prácticas. Se toman acuerdos con los docentes de los trayectos psicopedagógicos y preparación para la enseñanza y aprendizaje acerca de los aspectos que se consideren pertinentes para el diseño de su plan clase, el desarrollo de los mismos en las escuelas y el seguimiento de las jornadas. Otro punto, se establecen los tiempos y los momentos de acercamiento a las escuelas de práctica para solicitar los temas de conferencias a trabajar por parte de los estudiantes y tomar acuerdos con los docentes acerca de la intervención que tendrán en el aula. Se definen los instrumentos de recolección de información que permitirán focalizar, entre otros aspectos, la enseñanza desde las disciplinas o áreas de conocimiento, sus secuencias didácticas, evaluación, materiales y o recursos. La estrategia de recolección de información debe ser relacionada con el desarrollo de sus propuestas de innovación. Elaboran planificaciones para atender las diferentes asignaturas y o trayectos formativos, lo cual incluye material, sus propuestas de evaluación y la incorporación de las TIC si esto se requiere, de acuerdo al contexto. El foco principal se centra en la propuesta de innovación que elabora el estudiante. Se da el seguimiento a los diseños, se valora la coherencia y consistencia de las propuestas en función de los enfoques de los planes y programas de estudio de educación primaria. Se acompaña y orienta al estudiante acerca de sus propuestas de innovación. Después de la jornada de prácticas, se establece la estrategia para evaluar resultados generales de la intervención de los estudiantes, revisando alcances de su propuesta de innovación implementada en el aula de clases. Elabora un escrito en el que focaliza y analiza a profundidad una o algunos de los aspectos de su intervención, los que se derivan de su propuesta de innovación en el aula de clases. Utiliza como insumos el plan de clase, los diarios de clase, los formatos de registro de la experiencia docente por área del conocimiento, evidencias de trabajo como notas, cuadernos, evaluaciones, etcétera, y videograbaciones de sus intervenciones. Se analiza, se valora y establecen criterios para enriquecer la experiencia. Bien, creo que eso es todo, ¿verdad? Sí. Bien, pues ahí están las propuestas de trabajo de cada uno de los equipos. Sabemos que el tiempo es muy corto, no nos permite trabajar a profundidad, pero nos llevamos algunas ideas y algunas propuestas. Pues con esto estamos cerrando el curso. Bien, maestros, pues agradecerles su atención, su participación siempre activa, siempre con propuestas, con dudas, con inquietudes, pero siempre con la idea de compartir quizás la duda, la inquietud, pero también los aportes. Les agradezco mucho. Pues fue un gusto estar con ustedes, espero que también se lleven material para trabajar. Pues un aplauso para todos.